Esta es la Kia Seltos en su variante GT Line, una de las versiones más completas con una propuesta de diseño con un giro más deportivo y una mecánica mucho más completa. Así que les cuento lo más importante. Y bien, si te parece, comencemos como siempre por hablar del diseño. En este caso encontramos una línea mucho más bonita, destacable, elegante y sobre todo nos hace entender que estamos ante una variante GT Line, que es la que destaca realmente entre todas sus versiones y me ha gustado muchísimo. En la parte de enfrente tendremos algunos elementos que destacan o son importantes. Para empezar tendremos esta parrilla que se ve increíble, que es como de piano black con un efecto de cromo alrededor que hace que destaque bastante. Por supuesto encontraremos faros con tecnología LED y algunos elementos en rojo que, como ya lo mencioné, nos hacen entender que estamos ante una versión mucho más completa y deportiva. Encontraremos también estos rines de aluminio de 17 pulgadas con algunos elementos en rojo. Por la parte trasera tendremos calaveras con tecnología LED y de igual forma un diseño de doble escape que le queda muy bien. Asimismo, esta configuración que encontramos era bitono, por lo que el gris hace un perfecto match con el negro y obviamente todos sus efectos cromados y rojos le quedan muy muy bien. Así que si estás pensando en comprar algunas Seltos, te recomiendo este tono, la verdad hace un perfecto match y le queda muy bien. Pasemos ahora con los interiores, que sinceramente me han gustado mucho, son prácticamente iguales a las anteriores versiones, sin embargo encontramos algunos elementos importantes. Por ejemplo, los asientos tendrán este feeling mucho más deportivo con las costuras en rojo y el emblema GT Line están forrados con piel sintética. Por su pantalla será de 10.25 pulgadas, perfecto para todo el infoentretenimiento, compatible con Android Auto y por supuesto Apple CarPlay de manera inalámbrica, pero que también nos ayudará a configurar todo el tema de la iluminación ambiental de las bocinas. Y bueno, ahora quiero que chequen este tema de configuración que trae con la música y la iluminación. Como pueden ver aquí, se ilumina, realmente la iluminación no es tan potente, pero lo interesante es que tendremos diferentes efectos de sonido que van a ir al ritmo de la música. Tenemos este modo fiesta, que cuando subimos el volumen, como pueden ver, comienza a iluminarse todo el interior y bueno, realmente es un punto agregado de valor que la verdad me gustó muchísimo. Además, encontraremos aire acondicionado automático de una zona, asientos ventilados con ajuste eléctrico, tendremos una pequeña pantalla en el cuadro de instrumentos de 7 pulgadas con información puntual de la camioneta. Asimismo, encontraremos controles al volante para todo el apartado multimedia y también el control de la velocidad de crucero. Respecto a los espacios, tendremos lo suficiente para toda tu familia, tanto en la parte trasera como en la cajuela. Tenemos presencia de buenos materiales de construcción, algunos plásticos suaves, algunos duros, pero no están nada mal. Realmente será una camioneta amplia. A diferencia de otras propuestas de SUVs en el mercado, esta no está nada mal y se encuentra en una posición intermedia de lo que podemos encontrar en cuestión de calidad y de espacios. Por la seguridad tendremos diferentes puntos importantes como 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, cámara de reversa con guías dinámicas y una estructura totalmente de acero de alta resistencia. Pasando ahora con su mecánica, encontramos un motor de 4 cilindros 1.4 turbo cargado con 138 caballos de fuerza y 179 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática doble embrague de 7 cambios tracción delantera, que esencialmente nos da un modo de manejo más que aceptable para carretera y también para ciudad. Especialmente esta camioneta va enfocado a una situación más citadina, pero cumple en diferentes ámbitos ya que cuenta con diferentes modos de manejo. Eso sí, en el arranque se va a sentir algo lento, hay presencia sin duda alguna de turbo lag, pero ya con una suficiente velocidad va a ir bastante bien, va a tener una suficiente potencia y una entrega de poder necesaria y suficiente para entornos citadinos o comunes. En cuestión de consumos, me parece que compite directamente con varias SUVs del mercado. Me pudo llegar a dar de 10.5 a 11 kilómetros por litro, cosa que no está nada mal en su modo de manejo eco, que obviamente va a ahorrar la mayor cantidad de combustible. Por la suspensión esperaba encontrar algo mucho más firme, algo más duro, sin embargo aún así no está al nivel de las otras versiones más bajas. Sí se siente un aumento de seguridad y obviamente
obviamente precisión, así que creo que por esta parte se le puede dar un acierto a esta variante GT Line. Pasando con el precio y las conclusiones para esta variante GT Line Turbo, vas a poder encontrar a partir de 510,900,000 pesos mexicanos, que en una conversión a dólares serán 25,545 aproximadamente. Realmente no se me hace un precio nada mal por todas las características, equipamiento, seguridad, comodidad y por supuesto mecánica que incluye esta Seltos. Realmente vale totalmente la pena esta variante. Si estás pensando en comprarte alguna de estas versiones, me parece la más completa y necesaria respecto a carretera, modos de manejo y demás. Cumple esencialmente con lo que puedes necesitar en tu día a día, y que sí, en el mercado vas a poder encontrar un rango bastante amplio de SUVs en el mercado, así que debes valorar algunos puntos, obviamente también considerando que esta SUV no es perfecta, claramente le faltan algunos elementos importantes que ya hemos encontrado en algunas otras opciones, pero que aún así está en un punto muy equilibrado y vale mucho la pena. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios si has tenido ya una Seltos, qué te ha parecido, cómo te ha funcionado. Todo, déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Espero que les haya gustado este video un tanto más rápido y directo, con sus características más importantes. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.